Aló, aló, aló. Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Aloic Tibor. Y hoy, martes, continuamos con la liga, señores y señoras. Recuerden que estamos en la fecha número 6. El día de hoy se enfrentará el Team HDG2 contra el Team Infamous, señores. Este será 4 versus 4, muchachos, y así va a ser la tabla. Así va a ser el orden que se realizará el encuentro, muchachos. ¿Eh? Vamos a poner acá. Ahí está, señores. Team HDG 2 contra el Team Infamous, señores. La primera ronda será en stream Verdugo contra Ranks. En off stream será Reaper contra Ronald. Dark Demon contra Fénix. Y Slaying Solemn contra Morosin. Eso será en off stream. Recuerden que estamos en la primera ronda, muchachos. En stream será Verdugo contra Ranks. Ahí está, esto va a ser el orden de la primera ronda, muchachos, ¿eh? Listo, vamos a poner acá. Listo, señores. Vamos a esperar que se ordenen para que podamos poner el encuentro, señores. Ya invité a los demás. A ver, inviten. Ese es el orden. Verdugo contra Ranks en stream. Reaper contra Ronan en off stream. Dark Demon contra Fénix en off stream. Slaying Solemn contra Morosin en off stream, muchachos. Listo. Dark Demon, están casi todos. Listo. Está Rems. Rems contra Verdugo, señores. Esta será la primera pelea. Rems contra Verdugo en stream. Rens contra el Verdugo en stream. Y los otros que vayan jugando en off stream, señores. Reaper. Patelandia, gracias por seguirme. Gracias por seguirme, Patelandia. Gracias, ahí está el bailecito. Saludos. Sí, lado 1, lado 1 HDG. Lado 1 HDG, por favor. Lado 1. Lado 1 HDG. Lado 1. Lado 1 HDG, muchachos. Lado 2 Infamous. Ya, listo, muchachos. La pelea va a ser así. Ahí está. Sigan el orden. Ahí está. Este va a ser el orden, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Acá hay otro chat? Ya. Listo, señores, este es el orden. Verdugo contra Ranks en stream. Reaper contra Ronald en off stream. Dark Demon contra Fennec en off stream. Slaying Solemn contra Morosin en off stream. Muchachos, comencemos. ¿Está? Vamos. Listo. Vamos a darle, muchachos. Voy a poner acá. Vamos con Verdugo contra Ranks en stream. Verdugo contra Ranks. Ahí está. Listo, señores. Este es un FT5. Los otros que vayan jugando en off stream, muchachos. Reaper contra Ronald en off stream. Dark Demon contra Fénix en off stream. Slaying Solemn contra Morosin en off stream, muchachos. ¿Ah? Mientras estaba poniendo la pelea. ¿Listo? Entre Renzo contra Verdugo, señores y señoras. Aquí entre Fighting Game Show. Por Twitch. Listo, comencemos. Ya, no le digo nada. Invítala a Fénix, Ronald. Fénix, por favor, invítala a Fénix. Un favor. Ah, Fénix. Ah, así era. Invítalo, por favor. Mucha mariora. ¿Puedes invitarlo, por favor? No me deja invitar, ya, entonces. Pucha madre. Ya, vamos a invitarlo a... Tendré que salir, pero... Al toque nomás lo voy a invitar, ¿eh? Déjame, a ver, ahí está. Listo, voy a invitarlo. Gracias por seguirme. Gracias por seguirme.
Ah, ya, listo, ya le invité a Fénix. Listo, ya está invitada a Fénix. Voy a observar esta pelea, muchachos. Ya le invité ya. Verdugo contra Reigns van a jugar en stream ahorita. Esta es la primera ronda. Reaper contra Ronan en off-stream. Dark Demo contra Fénix en off-stream. Y Slending Solen contra Morosín en off-stream, muchachos. Estamos en la primera ronda. Vamos. Aldo, déjate ver en el stream, papito. Oh, Verdugo. Ahí está. Esto va así, señores. Vamos, Reigns. Saludos a la gente que recién se conecta, muchachos. Así que estamos en Twitch. Déjate vainas. A ver. Y este es el primer punto para Verdugo, señores. Se lleva el primer punto para el Team HDG2. Recuerden que estamos en la primera ronda. Los otros vayan jugando en off stream, por favor. Ya tú sabes, señores y señoras. Comienza la presión. Entra con ese Dry Rush, muy buena con conocimiento del match. Al parecer, señores, entra nuevamente con ese Dry Rush. El agarre. ¡Oh! Tratando de hacer el parry, pero no se la come. Reigns lo manda a bordar, señores. Cuidado. Tremendo pokeo que le hace. Mantiene su distancia, lo comienza a soñar. No puede soñarlo. Está atento, Reigns. ¡Déjate vainas, loco, señores! Dos equipos chilenos se están enfrentando en este momento, señores. Mantiene su distancia. Cuidado. El juego neutral en estos momentos. Cuidado con esa patada. El golpe neutral lo tiene que botar con ese punish counter lanzando los psychos con espinas. Tratando de hacer el dry impact. Dry rush. En esquina. ¡No! Se demoró. Ah, no. Cuidado. Ah. El cambio de lado. Recuerden que en off-stream está jugando Reaper contra Ronald. Dark Demon contra Fénix. Slaying Solen contra Morosín en off-stream. Dry Impact. Queda mareado. Overhead. Lo manda a guardar. Entrando con ese Dry Rush. Buena acción, señores. Ay, no se comió el critical. Queda en modo burnout. Ay, ay, ay. Cuidado. Ay. No. Podría ser el punto número 2. Estuvo por poquito. Deja tu vaina, loco. Dice, oye, Aldito. Dice, Kakeru le ganó a Angry Virus. Puta, que sí, se llevó casi. No, se llevó. ¿Cuánto se llevó? $400,000, ¿no? A la mierda. No. ¡Claro, P! ¡400,000! ¡Asu! Ya le hicieron su vida a ese chibolo. Ya, ¿para qué? Si él quiere, no juega. ¿Qué hará con todo ese dinero? Menos los impuestos, ¿no? 350,000. No, 300, ¿qué va a ser 350 millones? Y se lleva el primer punto. Este está empatado, señores. Recuerda que es un FT5. Estamos en la primera ronda. No. Ya le hicieron la vida. Ya si quiere trabaja, no trabaja. Las empresas están pagando bien a los eSports de Fictin Game ahora. Ya no somos el patito feo como era antes, ¿no? Que solamente Dota, LOL, Fortnite pagaban un millón máximo, señores. Ahora los Fictin Game están entrando de moda. ¡Claro! Claro, claro, dependiendo de qué país, ¿no? Ah, claro, sí, claro. Sí. Ya la vida está hecha, ya se echó, boludo. Ya la vida está hecha. Tremendo drag. Y también. Y lo que el que quedó en segundo puesto también, pues. Ya Angry Billy es millonario en sí, ¿no? Pero la gente va a seguir jugando, señores. Recuerden que la gente le interesa la copa de la Capcom Cup. La más deseada. Oh. Buena presión, señores, de Reigns. Le está dando la volteadera. El parry. Comiendo el agarre. La cagó caleta plata, señoras. Ay. El critical para castigar. Lo manda a guardar. Lo quiso agarrar. No se dejó. Se olvidó del DP. Entra con ese Dry Rush. Presionando nuevamente. Cuidado con el Jimmy. Lo pokea. Entra nuevamente con el Dry Rush.
gastando la barra de Dry, pero lo finaliza con el Critical. Lo entierra. Toma, señores. Y se lleva el round. Final round. Recuerden que estamos viendo el encuentro entre equipos chilenos, señores. HDG. No, chileno y boliviano, ¿eh? ¡No! Lo manda a guardar en la esquina. ¡Doble agarre! Esta vez le cayó el critical, señores. Chasqueando los dedos. Le entra con ese Dry Rush. Demasiado rápido. Nuestro amigo Ranks castigándolo. Y se lleva el punto número 2. Dando la vuelta al marcador. Recuerden que estamos en la primera ronda. Bye. Compartan la transmisión, señores. Recuerden que tienen punto de canal acá para que puedan hacer sus audios, señores. Deja tu vaina, loco. Con el overhead. ¿Qué tal presión? Dry impact. Buen DP para castigar. Ay. Se la devuelve. Toma, para que respetes. Ay. Chego. Se está metiendo poco a poco en su cabeza de verdugo Ranks. Se está sacando su juego. Entrando por arriba. Lo dashea. Buen antiaéreo. Uy. Entra con ese Dry Rush. Presionando. Y apretó botón demasiado. Aprovecha muy bien el error verdugo. Tratando de agarrarlo. Ay, ay, ay. Te la conoce. Te la conoce, Ranks. ¿Lo matará? No lo mata. ¡Lo entierra! Y no. Tranquilamente lo agarró. Y se lleva el punto número 3, Ranks. Recuerden que estaban jugando en simultáneo. Reaper, Ronald. Reaper versus Ronald. Daredemon contra Fennec. Slim Solen contra Morosin. Señores, estamos en la primera ronda, señores. Esto es un FT5. El Team HDG2 contra el Team Infemio, señores. Tremendo DP. Buen castigo. Antiaéreo. Comienza a soñarlo. Sin miedo al éxito, Ren, con ese DP en X. ¡Oh, no! Quiso agarrarlo. Aprovecha muy bien el error. Cuidado con el Chimmy. ¡Ay, ay, ay! Round 2, fight. Cuidado, señores. El agarre de Ranks, mandándole el corner poco a poco. Friend trap con agarre. ¡No! ¡Ah! Mantiene su distancia. Cuidado. ¡Oh! Dry impact. Golpe neutral. ¡Dos! ¡Se la devuelve! ¡Ay! ¡No! Sigue la presión. Entrando con ese Dry Rush. Está en modo burnout. No se atreve a ser el Dry Impact. ¿Sabe qué? Lo va a saltar. Verdugo, lo dije. Aprovechó muy bien el pokeo. Y se lleva el punto número 4. Señor, está muy poderoso Ranks. De ir perdiendo 1-0. Le doy la vuelta al marcador. El equipo Infamous. Por favor, vayan haciendo los resultados. Por favor, aquí en el chat. O en el chat de WhatsApp. Por favor, equipos. Deja tu vaina, loco. Listo. Dry Impact para asegurar. Lo quiere mandar a guardar. Ahí está el parry. Oye, dejen su pendejada. Yo estoy tratando acá de ser número uno DJ. Me están hueveando ustedes. ¿Me están hueveando? Ponte serio. Vaina, loco. Tanta pendejada. Ponte serio. Ah, verdad. Puta, me voy a hacer cómo será. Vamos a poner un mensaje, señores. Voy, creo que era. Ya me acordé ya. Vamos a ver una encuesta, muchachos. ¿Quién ganará, señores? Vamos a poner la encuesta.
está. Va a ser permitir votos. Lo siento. Vamos a poner acá, a ver. 30, vamos a ponerle 30, duración mínimo 10 minutos. No, una hora, ¿no? Premios Team HDG número 2. Listo, señores. Vamos a iniciar la encuesta. A ver, tus puntitos, señores. ¿Quién ganará? ¿Se le puede dar la vuelta al marcador? ¡Cuidado! ¡Ay! Y esto es Smash Boy para nuestro amigo Rems. Puta, no sabía que por quién votar, señores. ¡Uy, no! Dropea el gancho. Aprovecha muy bien el error, señores. Comienza a soñar. Entra con ese Dark Flash para poder asegurarlo. Tiene que votar con ese Punish Counter. Buena presión. Nuevamente el agarre. ¡Ah! Lo manda a guardar. Oh my god, no. Cuidado. Ay, no confirma. No. Hoy. Y se lleva el punto número 5, señores. Verdugo 5. No, Rank 5 y Verdugo 1, señores. Poniendo los resultados, a ver. Listo. Listo, a ver. ¿Cómo van los resultados? Así jugando los muchachos. Así jugando, ¿ah? Siguen jugando, muchachos. Vamos a ver una pelea, a ver. Ya acabó. De paso, vamos a ver la pelea, a ver. ¿Qué podemos ver? Dark Demon, ¿no? Vamos a ver, Dark Demon, qué tal le va con... Ah, ya acabó Ronald. Ya acabó Ronald. Engañado, huevón. Engañado ese esa hueva. ¿Y así quiere ir a jugar a la CPT? ¿Cómo irá? A ver, Ronald, ¿cómo quedaste contra...? ¿Contra Reaper? Ya estoy lleno, ya comí ya. Pero yo quiero sangre. Sangre. Ronald. Porque yo soy rompeculos y maricón. Ronald 5. Ah, gané. 5-0, ya listo. Ronald 5. Reaper 0. Wow, qué tal poder, ¿eh? Listo, señores. 2 puntos a favor, señores. Mientras tanto están jugando... Mientras tanto está jugando Dark Demon contra Fennec y Slender Solen contra Moro. Sí, señores, estamos en la primera ronda. Por mientras no sabría decir cómo van los resultados. Hay un chat acá, ¿qué será, no? Listo, señores. Mientras tanto estamos viendo esta pelea entre Legend Solen contra Morosin, señores. Estamos en la primera ronda. Buena presión en esquina. ¡No! ¡Dropea! ¡No puede ser! ¡No! También no aprovecha el error Sonic. Entra con ese golpe neutral abajo y ese overhead. Estamos en la primera ronda, muchachos. Comienza a presionar por arriba, dropea ese Flash Kit. Lococof, saludos a Lococof, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo estás? Buena presión de Morosin en esquina. Perfect Parry, uy, ay, ay, lo pokea. Entra con ese overhead. Cuidado. Entrando por arriba. El soneo de Slim Solen. Y lo finaliza con el critical para asegurar la pelea, señores y señoras. Uy, no.
No sé cómo va el puntaje, pero... A ver, vamos a ver. Todavía falta, creo, ¿ah? No, todavía falta. Tremendo Dry Impact, señores y señoras. Recuerden que estamos en la primera ronda todavía, muchachos. Sonic Boom. Tiene distante, entrando por abajo. Viniendo un Solen. Nuevamente con ese Drive Rush. Está en modo burnout. No tiene que dejar que se vaya a la esquina Moro sin el overhead. Castiga muy bien. El Lando Solen. Fight. Buena presión. Ahí está el torneo. Entrando nuevamente con ese Drive Rush. Está en modo defensivo. La Chun-Li de Moro sin, señores. No se atreve a atacar. Se le gastó toda la barra de Drive. Los recursos. Ahí está el suplex. Listo, señores. Recuerden que estamos en el duelo de el Team HDG 2 contra el Team de nuestro amigo Ronald Infamous, señores. Sonic. A ver, por favor, los resultados. Se dice Dark Demo contra Fennec. Seguro que después lo van a decir. Sigue la presión. Entra con ese Drive Rush. ¡Ay! ¿Qué tal, Salaris? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a este humilde canal de The Fighting Game Show acá. Amigos, saludos desde la... Dice desde la administración de Infamous. Saludos. Pabrudos, señores. Gracias por participar en esta humilde liga que tenemos aquí en la mano con un grog y mil personas, muchachos. Gracias. Recuerda que estamos en la fecha número 6. Nada está dicho, muchachos. ¿Sabes? Recuerda que el premio son $100 para el ganador. Claro, claro. Sí. Lo puedo ver con pantalla completa. Lo que pasa es que no sé los resultados. Es que ya es que por ronda se hace la transmisión. Y como acabó rápido la pelea entre Verdugo contra Ren, entonces no sé cómo van los resultados ahorita. Gracias por seguirme. Oh, gracias por el follow. Gracias por seguirme. Gracias, Fénix, por seguirme. Está el bailecito. Gracias por seguirme, muchachos. Recuerden que estamos regresando por la plataforma de de Twitch. A ver. Vamos a poner acá, no sé cuánto van. Eso sí que no sé cuánto van. Vamos a poner 0-0 ya. Fénix le ganó 5-1 a Dardemo. Ya, listo. Voy a poner los resultados, muchachos. Y ahora, para terminar la última ronda, señores. Listo, son 3 puntos muy importantes que está haciendo el Team Infamous. No sé cómo va el resultado acá, muchachos, porque estuve transmitiendo la pelea de Verdugo contra Ren, que le ganó 5-1 a Verdugo. Ahora estamos viendo la pelea entre el Aiden Solen contra Moro Sin. Se acaba esta pelea y comenzamos con la ronda número 2, muchachos. Buena presión. Hikoken. El cambio de lado. Toneándole, señores. Nuestro amigo el Angel Stolen, tremendo antiaéreo. Buena presión. Con ese critical. Esto podría ser el match point para el Angel Stolen. Si es que se da.
Sí, mandaron a ver la esquina. Sonic. Con la patada de generatoria de pájaro para castigar. Sonic. No. Ah. Ay, no puede ser, señores. Oh my God. No. A ver. Vamos a ver si nuestro amigo el señor Sánchez habrá llevado los puntos para su equipo. No sé cuánto va a haber el resultado. A ver. Listo, señores. Creo que el resultado de ¿cómo quedó Slendon Solen contra? A ver, ¿cómo quedó el resultado contra Morosín? 5-3, ya, listo. Voy a poner acá en la tabla 5-3. Ganando 5-3. Sacando cara por el Team HDG2. Listo, señores, voy a poner para que ustedes vean cómo está la tabla de posiciones de la primera ronda, muchachos. ¿Ah? Un día de culiar, o un día de salir con otras mujeres. Sí. Un segundo. Ahí está. Un minuto, una hora. Listo, muchachos. Un minuto, una hora, un día que le estoy quitando. 5-4, Morosín. No puedo hacer esa pendejada. Ya tengo que parar la huevada. Ah, 5-4, ya. 5-4. Tengo que ser un nerd. Un nerd del Street Fighter 6. Listo, señores. 5-4. 5-4, señores. Y ahora comenzamos la segunda ronda, muchachos. ¿Ah? 5-3. 5-3. Morosín. Ya lo cambié. No, ya lo cambié. Listo, señores, comencemos. Sí, me habían dicho mal, que es otra cosa, ¿eh? Listo, señores, comenzamos con la ronda número 2, señores. Verdugo contra Morosín en off stream. Reaper contra Fennec en stream. Por favor, el orden que está ahí, que se dé ahí, lado 1 HDG y lado 2 Infamous, señores. ¿Ya? En off stream jugará Dark Demo contra Ronald en off stream y el Legend Solid contra Ranks en off stream. Comencemos con la pelea en stream. Reaper contra Fennec, muchachos. ¿Ah? Vamos a Reaper contra Fennec. ¿Listo? Ya está. Está bien explicado. Muy bien explicado, ¿no? Más no puedo hacer, muchachos. ¿Ah? Está bien explicado. Vale, el equipo chileno es bien ordenado. ¿Ah? Al toque nomás. ¿Ah? Reaper contra Fennec. Ahí está, listo. No importa el orden, la cosa es que se dé la pelea. Vamos a poner acá. Poner. Y vamos a cambiar los nombres acá en la tabla. Reaper contra nuestro amigo Fennec. Listo. Listo, muchachos. Vamos a poner grande la pantalla. Pequeñish. Ahí está. Ahora, señores. En la primera ronda va ganando el Team Infamous. Oh, le puede dar la vuelta al marcador, Reaper. Podría salvar muchos puntos muy importantes. Recuerden que la primera ronda no hice nada. El parry, ¿dónde está el parry? Sumo Hidden X. Sumo Smash para castigar. Entrando con la patada. Cuidado con ese overhead. Botándolo. Cuidado. Aldo, fue 5-3. Ya. Ya. Ok. Me dice 5-4. Otro me dice 5-3. Ya, listo. Voy a poner 5-3, ya.
Listo, ya lo puse ya. Listo, ya está cambiado, muchachos, ¿ah? ¿Eh? Recuerden que el día jueves, muchachos, tenemos la pelea. ¡Oh! El Perfect Parry, claro. Buena, sale de la presión con eso. Nuevamente, zoom. Ay, ay, ay. Bueno, la gente, entre ellos se dicen, ¿no? 5-3, 5-4. Pero aunque hayas ganado, ya ganaste pues 5, pues, ¿no? Ya es lo, el punto ya es para ti, pues, ¿no? El, para tu equipo. ¿Qué pasó, señores? Me botó. ¿Oy, qué? ¿Oy, no puede ser, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué pasó con este suceso? ¿Cómo me botas por la puta madre, hombre? Ahí está. La madre, weón. Sincronízate, mierda. Le ganó. Le ganó. Uy, ¿qué pasó? Puta madre, weón. Se llevó el primer punto, creo, ¿no? Reaper. Sí, primer punto se llevó. 1-0. Servidor de mierda. No sé qué, desde que lo actualizaron a cagar, weón. Gracias, Capcom, gracias. Pero si el primer punto sincroniza el juego, ya, listo, al agarre. Llevó el punto número 1. Lo empató. 1-1, señor. Esto fue demasiado rápido. Sí, ya lo actualicé ya. 1-1. Sí, también le actualicé la, el resultado de la tabla, no te preocupes. Tengo problemas con Morosín, manden el pantallazo. Wow, ¿y ahora qué pasó, señores? Si está en la misma región de Chile. ¿Cómo es eso que hay en Tequila? ¿Cómo es? No entiendo, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? Tengo entendido que los dos son de Chile, ¿no? Entonces Morosín es de Chile también, ¿no? A ver. Verdugo, tiene que pelear como Morosín. Qué raro. No, tienen que jugar, muchachos. No hay excusa porque son. Claro, claro. Prueben, muchachos. No se preocupen, prueben. La cosa es que fuera de otro país, sí, pues no. Pero son del mismo país, muchachos. No creo que haya lag. A ver, prueben de nuevo. O reinicen su router. Y se lleva el punto número 2. Nuestro amigo Fede. ¡Como el ave Fénix! ¡Sale de las cenizas! Saludos, papi chulo. Saludos, gente. Deja tu vaina, loco. Ahí está, abusando del sumo hit. La patada. Buena decisión nuevamente, la patada. ¿Qué está pasando? El parry. Cuidado. Deja tu vaina, loco. Manden pantallazo, dice. Pero qué raro, a ver, vamos a ver acá. Líderes. A la miércoles. Pero ¿quién es el que tiene la? Ya. Muchachos, tienen que jugar. Lo que pasa es que tienen que jugar, amiguitos. Es que no se va a poder hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque son de la misma región. No, no creo. No sé por qué hay lag entre chilenos. Se tiene que jugar sí o sí, muchachos, ¿ah? Jueguen nomás, muchachos. Y se lleva el punto número 3, Fénix. Qué raro que problema el lag entre chilenos. Y eso que ustedes tienen la mejor línea que los peruanos, ¿ah? Deberían jugar, jueguen nomás, no sé qué está pasando. Puede ser que tenga bastantes MS, pero se pueda jugar bien, ¿no? Tienen que jugar, amiguitos. Puta madre. Mira, huevón. Me está botando. Servidor de fucking. Me está botando, ¿ah? Puta madre, un. Ay, 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 gracias, Capcom. ¿Qué hiciste ahora, Capcom?
De nuevo, se apareció un error con la comunicación. De nuevo ganó Fennec. Reaper ganó. A la miércoles. No sé qué está pasando. Esto va 2 a 3 a favor de Fennec. Gotta do this. Come on. Number one. Se sincroniza. Vamos a ver qué se lleva la pelea. Se la llevó Reaper. Podría empatar el resultado. De verdad no sabría decir cómo van en este momento, porque Chontao, gracias por seguirme. Bike, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? Bienvenidos. Gracias por seguirme, amiguito. Y se lleva el punto número 3, empatando en el resultado, señores. Nuestro amigo Reaper dando la vuelta a marcador a Fennec. Dos puntos muy importantes. No sé qué está pasando con él online. Le está afectando también a nuestro amigo Verdugo como Morosin. Le da 225 de MS entre chilenos. Es muy raro, pero se tiene que jugar sí o sí, muchachos, ¿ah? Perfect Parry por poquito. Dry Impact. El Shoryuken para asegurar. Cambio de lado. Entrando por abajo. No tiene que ir a buscar. Sumo Hit. Dry Impact. Perfect. Perfect Parry. ¡Ay! Oh, contra el muro. ¡Ay! Cuidado. Shontao. Toma. Doble agarre, señores. Fight. Hermosa presión que tiene, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Shontao! Lo tiene que botar con ese critical para no sentir la presión de nuestro amigo Reaper. ¡No escape! Con el Zumo Smash. Y se asegura con el critical para poder matarlo. Reaper tiene todos los recursos. Tiene todos los recursos. Lo va a matar. ¡No! Tiene todos los recursos para matarlo. Tiene el barra de Dry. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Lo pokea para que no ingrese hasta en el juego. La media sal, saludos Lane. ¡Ay, pero juega! ¡Tiene que jugar! Dale, dale. ¿Cómo va tu resultado contra Renz? ¿Estás jugando contra Renz? El Legend Solen, ¿cómo van? ¿Cómo van? Estamos en la ronda 2, por si acaso, ¿ah? La sal es real, señores. Entra con ese sumo hit. Lo manda a la esquina. Y buena aparición. Ahora sí la tiene difícil de Reaper. No, pensaba que le iba a hacer el sumo hit. No lo lee muy bien. Lo son. Comienza a spamear ese golpe. Y el critical. Ahora sí. El perro intenso. ¡Ah! ¿Qué fue? Puta, ¿qué tal caja tiene ese sumo smash, ah? Lo castiga y se lleva el punto número 4. No sé si será el punto número 4, no sé, me ha botado dos veces. Esto es 4 a 3. Saliendo de la presión. El sumo hit. Sumo hit. Sumo smash. Ahí está el pokeo, no le deja ingresar. Hadoken. 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 Five. Buena presión, señores. No se da por vencido, Reaper. Chontown. Lo manda a guardar en la esquina. Entrando con ese Drake Rush demasiado lejos.
No, dropeé el taxu, ahora se viene. ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¡Wow! ¿Qué está pasando, señores? Se están salvando de varias. El cambio de lado, lo tiene acorralado. Cuidado con el neutral. Sumo hit. Comienza a presionarlo con ese golpe neutral. Y el Shoryuken no lo permite. No se quiere. No quiere hacer que se lleven los puntos. Infeño, señores. Está 3 a 1 ahorita en estos momentos en la tabla de posiciones. Esta fue la primera ronda. Y ahora estamos en la segunda ronda, muchachos. Let's go. Recuerden que el día jueves continuamos con la liga HDG1 del team de Yonhu contra el team Predator de el team nuestro amigo Papi Chulo. ¿Qué pasará, señores? Va a estar muy bueno, señores. Preparen la canchita. ¡Draw Impact! ¡No! ¿Qué pasó? Nuevamente. Gracias, Marco. Mark Punch. Gracias por seguirme. Y se lleva el punto número 4, señores. Empatando. ¿Y quién se llevará el punto número 5 para su equipo? Muy importante. Dice, ¿quién juega? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó entonces. Entonces, esto sería 5 a 4. 4 a 5. ¿Cómo quedó? Por favor. Sí, tienen que darle, muchachos. Tienen que darle, Verdugo Morosín. Tienen que darle. Es raro que... Ah, no, faltaba uno. ¿Qué pasó? Faltó una pelea. No, cuatro... esto va 4-4. Ay, ¿qué pasó? 4-4, ¿no? 4-4, ¿no? Sí, 4-4, pues, ¿no? Sí, falta un punto, señores. Se huevió, señores. 4-4, recuerden que estamos en la fecha número 6, semana 6. Recuerden que hasta la semana 11 está muy peleado esto, ¿ah? Sincroniza el juego. Cuidado. Showtown. No, ¿qué está pasando? Cinco uno me ganó Daredevil. ¿Qué? ¿Daredevil? ¿Qué? Oh my god, se está cambiando los papeles, ¿ah? Se pueden ir hasta el último resultado, señores. Acá se define, creo que esto es Match Point para Fennec. La magia de Kego y Sio. Yo pensaba, oye, Rona, ¿qué pasó? ¡Ay, Daredevil! Apareció Daredevil. Saludos a mi Daredevil. ¡Ah! Y se lleva el punto número 5. 5-4. Creo que 5-4 quedó, ¿no? Sí, 5-4 quedaron. ¡Oh, my God! ¿Qué tal? Oh my god. Sí, denle, amiguitos. Verdugo como los. Tienen que darle. Tienen que darle, muchachos, ¿ah? Entonces vamos poniendo las otras peleas. No sé cómo han quedado los resultados, cómo van. Vamos a por mientras vamos a poner esta pelea que está acá. Listo. 4 a 5 quedó ganando Fennec. Al parecer, ¿no? Reaper 4, Fénix 5. Wow. No sé cómo va esta pelea. No sé cómo va, muchachos. No sabría decirles. Se está sincronizando, ¿eh? Recuerden que estamos en la segunda ronda. Estamos esperando que acabe la pelea de nuestro amigo Rengs contra Slendin Solen y Verdugo contra Morosin, muchachos, ¿ah? ¿Eh? Pidiendo la presión el soneo. Uy, el antiaéreo, cuidado. Ah, Sonicu Duga. Buen cambio. Ay, oh, no. Ah,
Critical. Ya. Pantalla grande, señores. Nadie quiere ver mi hermoso rostro. ¡Ay, oh, overhead! ¡No! Este fue el nivel 5, ¿ah? ¿Eh? Nivel 5. A ver. Dardemo. Morotín. Listo, muchachos. No sé cómo va el resultado acá. Vamos a poner los nombres nada más. El puntaje ya se verá. A ver, Solen. Contra Rey. No sé cómo va el resultado. Vamos a poner los nombres nada más. Vamos a poner los resultados en cero. Después me dirán por interno cómo van, a ver. No sé cómo va el resultado, muchachos, porque estaba transmitiendo la pelea de Reaper contra Fennec. Estamos viendo esta pelea por mientras. Pásala para la corneta. Ya, terminó. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó este resultado, muchachos? Entre Slendun Solen contra Ranks para poder poner en la tabla de posiciones. Mientras tanto, vamos a ver la pelea entre Verdugo contra Morosin, que tienen problemas. Tienen problemas, ¿no? De DMS de 2.225. ¡Wow! ¡Qué raro! Dice 5-2, gané Rengs. Ya, listo. Ya, listo. 5-2. ¿Listo? Terminamos esta pelea mucho. ¡Uy! ¡Ay! Terminamos esta pelea y vamos por la segunda ronda, a ver. La tercera ronda, disculpen. A ver. Seguimos con Verdugo versus Morosin. No sé cómo va el resultado, muchachos. 5-2. ¿Ganó Zen? 5-2. Sí, sorry. Sí, sorry, ya está, voy a arreglar. Listo, sí, ya lo arreglé. 5-2. Ya, listo, ya lo puse el resultado, muchachos. Ahorita les voy a enseñar la tabla de posiciones. Recuerden, muchachos, que el equipo... ¡Uy! ¡Ay, ay! Mira, se pone bueno, ¿ah? Se están... Mira, hasta ahorita... De esta pelea depende mucho, ¿ah? Ahorita HDG está con 3 puntos. Y Infamous está con 4 puntos. ¡Sí! Nuestro amigo... Slendun Solen le gana a que yo estoy hablando. Verdugo le gana a Morosin. Entonces sería el empate 4-4. Muy parejo, ¿ah? ¿Eh? Saludos a Pochoclo, ¿qué tal? ¿Cómo está Pochoclin? Esto está parejo, señores. Parejísimo el team. Los equipos chilenos aquí en la Liga Internacional. Recuerde que el día jueves juega HDG1 de Pochoclo, Atma, Boris y Jonghu contra el team de Papi Chulo Predator. ¿Quién está en el team? Evil Master. Hoy se fue, no abandones, Fennec. Evil Master. Gracias, F2 Boy. Gracias por seguirme. Está. Ahí está el bailecito, está. Está Evil Master, está Joel
está Odrazin y Predator, señores. Este es el día jueves. Prepara esas nalgas. Bueno, no sé cómo va el resultado. Estamos en la ronda número 2. Ah, entró a la sala. Esperen que comenzamos la ronda 3, que acabe esta pelea. Esto podría ser un empate o podría llevar 2 puntos de diferencia del Team Infamous al Team HDG2. Voy a poner acá, muchachos, la tabla para que ustedes vean, muchachos. Voy a poner en los comentarios. Ahí está. Listo, muchachos, pueden entrar a ver los resultados en la misma tabla. No, todavía no empieza. Que acabe esta pelea, empieza la ronda 3. Pero no sé cómo va el puntaje, porque he estado transmitiendo la pelea de Reaper contra Fénix y después me fui a la pelea de Ren contra Slender Zone. Tenían problemas de lag entre ellos dos, pero se tiene que dar la pelea sí o sí. Seis de conexión. Pero qué raro que entre chilenos haya lag también, mira. Pero no, es el servidor. Ese día, señores, se enfrentará Yujiro Hanma contra Baki. Ahí está. Oh, ya salió la serie, ¿no? Papi chulo, bajando de los 5 picos, entrenando con el viejo maestro. Después de entrenar, ¡oh, no! Toma, para que respetes. ¡Aj! Mira, qué tal daño. No sé cómo van los resultados, pero se ve que se está dando, y no consejos. Y lo pokea para que no ingrese. Final round. Bien ahí, señores, acá estamos con el team de HDG2 contra el team de Infamous. Dos equipos de Chile aquí en la Liga Internacional. Recuerden que estamos en la semana 6. Son 11 semanas, muchachos, ¿ah? El cambio de lado, cuidado, lo quiere mandar a la esquina. También recuerden que el Team HDG2 tiene 3 puntos y el Team Infamous tiene 4. Si Verdugo le gana a Morosin, empatarían en esta segunda ronda, No, es que así tiene que ser, pues no. Así, larga, pues sí, es larga, pues no, eso sí. Pero lo pasamos bien, pues hay que tratar de pasarla bien. Hacer cosas nuevas, no jugar siempre con las mismas personas, pues, ¿no? Tiene que uno aprender a jugar con otras personas de otros países también, ¿no? Y se lleva la victoria. No sé cómo irán en los resultados, pucha madre, de verdad. Esta pelea se tenía que dar en simultáneo, pero... Puro perra, algo cacha. Bueno, sí, hicimos lo que pudimos. ¿Cómo quedó? Claro, pues, ¿no? Hay uno por... Ya, 5, a ver. Es Leino, ¿no? Ya, listo. ¿Cómo quedó el resultado? Verdugo contra Morosin. ¿Cuánto fue? ¿Cómo fue el resultado para poner la tabla? 5-7, no, pues. Ah, 5-4. ¿Ganaste? Ya, listo, gracias. Verdugo 5, 4 Morosin. Y ahora vamos a enseñar la tabla de posición. Uy, están empates, ¿ah? Les voy a enseñar las tablas de posiciones, muchachos. Listo, para que ustedes vean. Y así va la tabla. Así va la tabla de posiciones, muchachos. Ya saben, mira, 4-4 en hasta la ronda número 2. Fue muy esencial que Verdugo le ganara a Morosin para que puedan empatar en los resultados. Y ahora se viene la ronda número 3, señores. La ronda número 3. La primera, la pelea en off-stream será entre Verdugo contra Ronald, Reaper contra Rex en off-stream. La pelea en stream, Dark Demon contra Morosin en stream. Y en off-stream, Slenden Solen contra Fering. Comencemos la ronda número 3. Dark Demon contra Morosin en stream, Verdugo contra Ronald en off-stream, Reaper contra Rex en off-stream, Slenden Solen contra Fenix en off-stream. Vamos. Listo. Dark Demon contra
Morosín en stream, por favor. Los otros que vayan a jugar en off stream. Vamos, vamos. Daredemon contra. Contra Ronald. No, Daredemon contra Morosín en stream, por favor. Daredemon contra. Morosín en stream, por favor. A ver, vamos a poner un audio para que la gente se anime, ¿ya? Al dente, ahí está. Canjeen sus, sus audios, ¿ah? ¿Eh? Aquí tengo para poner sus audios. Bendición. Madre, todo el día escribe, huevón. No trabajas. Si queda coquete un rato, tengo un poco de droga en la nariz, huevón. Y que te dure en tu cama, huevón. Todo el día escribe, concha de tu madre. Sangre estoy buscando. Daredemon contra Morosín, claro. Rompe culos de mariconada. Listo, vamos con la ronda número. Número 3. Dejen su pendejada, que yo estoy tratando acá de ser número 1 DJ y me están hueveando ustedes. Como me hace ser. Yo me suelo engañado, weón. Dejen su madre. Engañado, dice esa weón. ¿Y así quieren ir a jugar a la CPT? Listo, señores. Se viene la pelea de Daredemon contra Morosín. Todo depende de cada jugador hacer los puntos importantes para que puedan ganar esta fecha número 6, señores y señoras. Daredemon contra Morosín. Let's go. Chucha, Daredemon, señores. Tremendo DP para castigar. Comienza a soñarlo. El parry que le mete lo pokea para que no regrese a la zona de juego. Entra con ese Troy Rush. Lo manda a la esquina. Falta de escritura de pájaro. El pokeo, buena presión. De nuestro amigo Morosín, tratando de hacer el dry impact en modo burnout. Aprovecha muy bien Daredemon. ¿Qué estás haciendo? Te vas a la esquina con la puerta de abajo, por arriba, el soneo, el kikoken, el antero perfecto que le hace para poder castigar. Este modo burnout tiene que aprovechar a nuestro amigo Daredemon, gastando toda la barra. ¡Ey! Entra con esa patada. Que todavía puedes castigar con un pokeo. Buen antiaéreo. ¿Cuántas cuentas tiene Daredemon? Dice nuestro amigo Kurosha. Kuroashi. No, acá no necesitas tener varias cuentas, ¿ah? Acá es por personaje. O sea, puta. A quién se le ocurre tener 5 cuentas? O sea, todas las cuentas de todos los personajes en Master. ¡No! ¡Qué cocho para salir de la presión! No se deja Daredemon, señores. Ahí está, presionando por arriba. ¡No, no, no lo hagas! ¡No lo hagas! Recuerden que van 4 a 4. Se define en estas dos últimas rondas. Podría empatar o ganar. ¡Gracias! Defender 140, gracias por seguirme. Ahí está el bailecito de Aldito Shady. Lo sé, pero a mí me sale en PlayStation y tiene Ken en Master, por eso. ¡Ah! ¿Que sí? Oye, ese no sabía. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Cuidado! ¡Kikoken! ¡No! ¡Daredemon! Lanzándose con todo con ese Critical y asegurando la pelea, señores. Llevándose el primer punto contra Morosín. Ya jugó el colombiano de Ren. está jugando ahorita. Estamos en la ronda número 3. En off-stream está jugando Verdugo contra Ronald. Ripper contra Ren. Daredemon está jugando ahorita con Morosín en stream. Y el Enderson contra Fennec en off-stream, muchachos. Qué bendición, señores. Entrando con la patada. El chino Funky ha hecho muchas cosas en 2 meses que un patita que cobra por jugar Money Match que 17 años, imagínate. Siga así, Chino, con esa humildad, llegarás lejos, ¿eh? Siga así, Chino Funky, que llegará lejos, señores. Próximamente el Chino Funky en stream, ¿ah? ¿Eh? Después de dejar el Perú en alto, en el extranjero. Se verán las caras últimamente. ¡Ah! Batalla, giratoria de pájaro, tiro en la esquina, golpe neutral, señores. Buena presión, el pokeo.
Ah, Dry Racing, no, se le ha salido de la presión. Dark Demon, mira, tremendo de PNX. Comienza el sonido de Dary Demon. Como dijo Nemo. Muerto. Kikoshon para asegurar. Y se lleva el punto número uno. Esto está empatado. Estamos en la ronda número 3, muchachos. Ronda tu número 3. Aquí en The Fighting Game Show. Versión Twitch. Ojo que no discriminamos el Facebook, ¿eh? Estamos en todas partes. Próximamente en Xvideos. Haciendo directos. ¡Ay! ¡Se la devuelve! ¡Toma! Tremendo Polish Compton. Aprovecha el error. Nuestro amigo Moro Sin saltando como un cangurito con esa Chun-Li. Lady Chun-Li. Lo pokea el soneo. Golpe neutral. Lo manda al Cornel. El soneo de Dary Demon. Kadoken. Sí. Dice, loco, ¿cuándo llega la liga a John Paul? Oye, próximamente. Oye. ¿Qué sería, no? Hay un caso, no sé si será verdad. Hay un caso que un profesor enseña por Xvideo, ¿ah? Puta, sería la cagada, ¿no? Transmitir juegos de Fighting Gaming en una página para adultos, ¿no? Pero todo puede pasar aquí en el mundo del internet, el antiaéreo. Buena reacción de Morosin. Showtown. Lo quiere poner en la esquina. Están iguales, señores. Se olvidó del gancho, se olvidó del DP. Nuestro amigo Dary Demon. Nada. ¡Ey! ¡Ay! Y se lleva el punto número 2 de Dary Demon, señores, supiendo contra nuestro amigo Morosin. 2 a 1. La hora es la hora, señores. La hora es la hora. Team HDG contra Team Infamous. Recuerden que están empatados. Estas dos últimas rondas que están, todo se define. Podrían empatar, podrían ganar. Nada está dicho, muchachos, ¿ah? Patada de criatura de pájaro. Lo manda al corner, el cambio de lado. Dice, bueno, si no era el Ken que jugaba el Third Strike, no sabría decirte, ¿ah? Que alguien responda a nuestro amigo Shiru. O si no va a venir Shura, se lo va a llevar. Entrando por abajo. Morosin escofero. Buen Jimmy para castigar. ¿En qué está por acá? A ver. Saludos a nuestro amigo Panadero. Del Team Arau Juegos. Que hasta ahorita se sigue mudando, ¿ah? Creo que vive en una mansión. ¡Ay, no! ¡Ay, buena presión, señores! Entrando con el Critical. Acá, pues, en la liga, en la sexta semana, Panadero, señores. Y se lleva el punto número 2. Esto está 50-50, señores. 2 a 2. Te están dando y no consejos. Panis. Ya es hora de que vuelvas a jugar los retos, ¿ah? No te me corras. O vas a decir, no, que espere un mes, Alan. Está pelado, ¿eh? Está peleado, dice. Claro, está peleado. Muy bueno. Panero se para corriendo, papi chulo rompe, ya tú sabes. Bueno, Berger. Soneo de Dark Demon. Kikoken. Buen DP para castigar. Presionando con ese pokeo. Dry Rush. Nuevamente. En esquina. Ay. Hizo todo lo posible para presionar a Dark Demon. Y con ese agarre finalizó este Rao. Puede llevarse el punto número 3, señores. Mientras tanto, en interno está jugando Verdugo Ronald. Verdugo contra Ronald, Reaper contra Rengs y Slender Sonic contra Fenix, señores, de este duelo de equipos chilenos aquí en The Fighting Game Show.
Deja tu vaina, loco, ¿ah? ¿Eh? Deja tu vaina. Shoryuken para castigar. Hadouken. Nui Escape. Este chulín fue a parecer a la mía, Aldito. Ay, ay, ay. ¿Tanto así? Se llama Morosin y es del Team Infamous Panadero. Y esto es 3-2. Se nos viene la volteada. Recuerde que el día jueves, señores, preparen la canchita, preparen los tragos, preparen los refrescos, señores. Se viene el duelo HDG1 del Team. Del Team, señores, del Team Jonghu, Atma, Boris, Pochoclo contra el Team de Papi Chulo, el Team Predator, Evil Master, Joel, Odrasin y Predator, señores. Esto será el día jueves. Nada, que no puedo, no. Se verán las caras, por fin. Después de 2 millones de años, nuestro amigo Papi Chulo bajando de los 5 picos, entrenando con el viejo maestro, meditando día y noche. ¿Qué pasó? ¿Por qué hacía tanto Whip Punish y no castigaba? ¿Qué es la canchita? Es el popcorn. Popcorn. Eso es. No sé cómo se le dirá en Chile. Popcorn. Oh, tiene otro nombre, ¿no? Ya arribó con ese Shoryuken. Buena presión, ¿ah? ¿Eh? Recuerda, muchachos, que se pueden suscribir a esta humilde página. A este humilde canal, diré. Ya saben, recién estamos comenzando. Ahí ya tenemos los emoticones para que ustedes puedan. Ahí está. Tenemos emoticones para que ustedes puedan seleccionar. Y también tenemos los audios ahí, para que ustedes se puedan reír. Buena presión de Morosin, señores. Recuerden que el Team HDG2 hasta la ronda número 2 están empatados 4-4. Todo se define en estas dos últimas rondas. Ronda 3 y ronda 4. Ya juego más, dice. Ay, te quiero poner contra alguien, ¿ah? ¿Eh? No te me corras, fe. Pani. Ya sé que voy a subir una mansión. Me he hecho como 2 semanas mudándote, causa. No puedo. Aj. Y el narrador no juega. Yo sí juego. O sea, juego, pero. 66, gracias por seguirme. Gracias, Arcanux 66, por seguirme. Sí juego. Pero la liga me hace muy difícil jugar así a cada rato, pues, ¿no? ¿Quién ganó? Dark Demon, ¿no? Puta madre, weón. 3-3. 3-3, confírmeme. Que mi gato se subió arriba de la mesa. No pude ver. Uy, ¿por qué está mal el go? Voy a poner candado, creo, ¿eh? 3-3, muchachos. Buena presión de Morosin. El pokeo. Cuidado. Hadouken. Adelante aéreo, señores y señoras. Tremendo Shoryuken para castigar. El torneo. Vamos a ver que tiene más paciencia. A ver. Buen antiaéreo. Ojo que cada participante de cada equipo ha jugado 5 peleas, ¿eh? Por si al caso. Prácticamente ha jugado 2 horas, ¿eh? 4 FT5 con cada. Con cada retador, señores. Quiso moverse Morosin. Papi Chulo, señores. No sé qué está diciendo Papi Chulo, ¿eh? Ya bajaste de los 5 picos. Te quiero ver el día jueves, Papi Chulo, ¿eh? No, mira, no ganarás. No le ganarás al Team. De repente, no le ganarás al Team HDG1, pero tiene que ver el hombre diferente, pues, ¿no? Que hace la diferencia. Buen DP, buen suicidio de Dark Demon. Cuidado, entrando por abajo. ¡Ay, Taxu! Gracias, Black K.
Jaime, gracias por seguirme. Desde ahora estoy con miedo. Hoy sí, weón. Tienes que jugarle una Marisa. ¿Cuál es la Marisa de al que sea de de al dente para que practique, Joela? Todavía no bajo de los 5 picos. Todavía mi entrenamiento termina el fin de mes, Aldo. Pero con este poder que tengo es suficiente para Young-Hu y su equipo. Prepárate, dice. Nuestro amigo Papi Chulo. ¿Qué pasó ahí? Se quedó pensando dar Demon. Deja tu vaina, loco. El antiaéreo. Entrando con esa patada de giratoria de pájaro. Cuidado. Recuerda que estamos en la Liga Internacional de Street Fighter 6. Estamos en la semana número 6. Recuerden que estamos viendo el encuentro de HDG2 contra el Team Infamous. Recuerda que están empatados hasta la ronda 2. ¡Se define! ¡Oh! ¡Puta, qué salado, Morosín, señores! Y se lleva el punto número 4, Dark Demon, dando todo de sí con Ken, ¿eh? No le resultó jugar con Ryo, cambió a Ken y está dando la hora. No sé por qué están utilizando un personaje Ken, ¿eh? ¿Por qué siempre a Ken lo tienen que hacer top tier, ¿no? Puta, a Ryo le dejan atrás, weón. Por ahí dicen que se quejaba mucho del Ryo del Street Fighter 4. Buena presión en esquina de Morosín, señores. Patada de giratoria de pájaro. El agarre. Wendy P para castigar. Sí, ya sé, pero me gusta jugar más con Ryu, pues. Yo sé que si jugara con Ken llegaría rápido a Master, ¿eh? Pero tengo mi corazoncito con Ryu, pues, ¿no? ¡No! Aprovecha el error, tremenda patada de giratoria de pájaro. Lo pokea Morosín. Cuidado. No. Cuidado con el Chimi. ¿Qué tal presión de Morosín en esquina? Gracias, Daniel, por seguirme. Bienvenidos a The Fighting Game Show. Gracias, bailecito al Dito Shady. Gracias, amiguito. Y se lleva el punto número 4. Están empatados, muchachos. A ver, los resultados después me dicen cómo va el resultado de Verdugo contra Ronald Reaper, el resultado de Reaper contra Ranks y el resultado de Elden Solen contra Fénix para acabar la ronda número 3, señores. Ronald ganó 5 a 3, ya. 5 a 3, perdiste. Ronald. Perdiste contra Verdugo, cierto, ¿no? 5 a 3, listo. A ver, Reaper contra Rey, no sé cómo quedó el resultado. Apostó un chicle contra Dark Demon. Buen DP para castigar, señores. Comienza el soneo. Yo, Ryu, quedó en esquina. 5, dice Rengs, ganó 5 a 1. Gracias, Rengs, gracias. Ganaste 5 a 1 a Reaper, ¿no? ¡Uy! Hasta ahora van 5 a 5, papá. 5 a 5 con los resultados que me han dado. Todo se define de esta pelea, señores. ¿Quién se llevará el punto número 6 del equipo HDG o el Team Infamous? ¿Ya? ¿5 a 3? ¿Ya? A ver, Slayno. Fui contra Fénix ya. Ah, no. Me faltó poner este resultado, ¿no? Listo, señores. 5 Fénix. 3 Slayno Solen. Y ahora va ganando por un 6 puntos a 5 contra el Team HDG. Vamos a ver si lo empata Dark Demon o
2 puntos de diferencia. Dry Impact. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué salado, Dardemon! ¡Oh, my God! Y esto es un perfect... ¿Qué estoy haciendo? 5-4, señores, ganando nuestro amigo Moro sin a Dardemon. ¡Wow! ¡Qué salado, Dardemon! ¿Eh? Y con esto concluimos la ronda número 4. Número 3, sorry. Y ahora voy a enseñar la tabla de posiciones, muchachos, para que ustedes vean. Y así va. Si Dardemon le ganaba a Morozin, empataban, ¿ah? Pero perdió hasta el último momento, muchachos. Puta, qué salado, ¿ah? Qué salado, señores. Y así va la ronda, señores. 5-7. Podría haber empatado el Team HDG, pero no pudo, señores. Vamos a ver qué pasa en esta ronda que viene. Nada está dicho, muchachos, ¿ah? Vamos con la ronda número 4. Ni el chicle, ¿no? Listo. ¿Y así quieren ir a jugar a la CPT? Listo, señores, vamos con la ronda número 4. Verdugo contra Fénix en off-string. Reaper contra Morozin en off-string. Dardemon contra Rex en off-string. El Elden Solen contra Ronan en string, muchachos. Verdugo contra Fénix en off-string. Reaper contra Morozin en off-string. Dardemon contra Rex en off-string. Y el Elden Solen contra Ronan en string, muchachos. Vamos con esta... encuentro que se viene. ¿Listo? Vamos a ver. Ya se pusieron los muchachos para poder jugar. ¿Qué es? ¿Qué ordenados son los chilenos, ah? ¿Qué ordenados son el equipo chileno, señores? Que al toque entienden lo que uno quiere expresar. A ver, vamos. A ver, Ronald. Vamos con esta última pelea de la ronda número 4. Ronald, vamos a ver. Contra Leyden Solem. Listo, comienza la pelea, señores y señoras. Estamos en la ronda número 4. Acá se define quién ganará este encuentro. El Team HDG2 contra el Team Infamous. Buen pokeo abajo con esa patada que no le deja entrar a nuestro amigo Ronald. Fight. Manteniendo su distancia. Si a poco está entrando. Sabe que lo va a dashear. Cuidado con el teleport también. Que es muy importante que tiene. Kimberly. Lo bota. Entra con esa barrida. Lo pokea para que no entre en el juego. Uy, el golpe neutral. Entrando muy bien. Let's go. Tratando de hacer el overhead. Dry impact. Flash kit para asegurar. Nuevamente. Oh, lo tiene que botar. Cuidado. Mantiene su distancia, vamos, Infamous. Sonic Boom. ¡Ay! Se arriesga con el critical, Ronald. ¡Uy! Sonic Boom activando el Bitrigger. Comienza el soneo, ¡no! Se arriesgó demasiado, Ronald, con ese dash. Y se lleva el primer punto, nuestro amigo Slain Solem. A ver, vamos a poner acá el resultado. El punto número 1, señores. Estamos en la ronda número 4. Sonic. El overhead. Cuidado. Entra con ese Dark Rush. Ahí está, el Sonic. Flash Kick, tiré, next. Lo manda a volar a la esquina. Uy, cuidado. Muy peligroso. Uy, saltando. Está en modo burnout. Hace mucho daño en ese estado, señores. Lo presiona doble, triple agarre. Ay, no, ya demasiado, pues, ¿no? Ay, tanto para nada. Tremendo DP en X para castigar de nuestro amigo Jason Solen. Bye. Sonic. Tratando de entrarle. Buen antiaéreo para castigar. Buena presión, señores y señoras. Ahí está el Flash Kid, entra con ese Drag Rush. Drag Impact, buena entrada que tiene nuestro amigo Ronald. Tremenda presión, el Taxi mandando a la esquina. Que en modo burnout no lo deja entrar con esa pared. Con esa navaja que tiene Guile para poder castigar.
trataron de entrarle con esa teletransportación muy efectiva que está haciendo nuestro amigo Ronald. Flash Kid en esquina. ¡Gol! ¡Oh, no! Lo quiso agarrar Ronald. Y se lleva el punto número 2. Sleinum Solen. Oh my god. Sí se puede. Sí se puede. Buena entrada en esquina. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah, ah, ah, ah! Presionando en la esquina, Ronald. No le deja hacer nada. Nuestro amigo Sleinum Solen. ¡Uy! Oh, critical. Claro. No lo va a matar, pero lo va a dejar al borde. Podría ser un perfect. ¡Oh! ¡Buena! Apúntalo, Joel, ¿eh? Apúntalo, Joel, para tu libro. Eso no me la sabía, dice Joel. No me la sabía. Apuntado, papá, apuntado, señores. El antiaéreo para castigar. Buena presión. Lo manda a guardar en la esquina, entrando con ese drive rush. No puede saltarle al guile de Sleinum Solen. ¡Ah! 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 ¡Sonic Boom! Cuidado con ese Flash Kid. ¡Sonic Boom! ¡Overhead! ¡Ay, cuidado! ¡Lo tiene! ¡Overhead, señores! ¡No deje que haga el punto! ¡Muy poderoso está! ¡Muy tubón! ¡Fight! Tan tan. Recuerda que estamos en la ronda número 4. Por ahora está ganando el Team Infemios al Team HDG1 5-7. Recuerda que el día jueves, señores, seguimos con la liga. Jueves y viernes y sábado. Estamos 24-7. El jueves, prepárense, muchachos. Viene el duelo que todo el mundo estaba esperando durante meses. El duelo de HDG 1 de Yonhu contra el Team Predator de nuestro amigo Papi Chulo Predator. Y se lleva el punto número 3, nuestro amigo Alain Soler. 3-0, ¿ah? 3-0. Very good. A ver. Vamos a ver acá. Tan, 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 tan. No, cuidado. No. Fight. Se nos viene la volteadera. No. Sabe que no me puede entrar. Aprovecha el error. Sigue el soneo, el parry. Cuidado con ese drive infant en esquina. Entrando con ese drive rush. Suplex para Kimberly. ¡Ay! Oh, se la devuelve. Ah, ¡ay! ¡No! ¡Sonic! Ah. Overthrow. Too easy. Sonic Boom. Sonic. Y se lleva el punto número 4. Nuestro amigo Sleinum Solen. Muy sólido su guile. Mucha presión para Ronald. Al parecer se la sabe todas. Sabe que si le va a entrar con el... ¡Ay! ¿Qué? No, falta uno. Falta uno. Falta uno. ¿Oy, qué? ¿Se acabó? Que no era eso, no, ¿qué pasó? Ah, va a cambiar, claro, va a cambiar de personaje, Ron. Se viene Rashido. Ojo que su personaje de Ronald es Rashido, por si al caso, ¿ah? ¿Eh? Hagan sus apuestas. Se viene la Voltis.
Oh my god. Oh my god. ¿Te viene la Voltis? ¿La volteadera? ¿Dónde está? Acá está. ¿Se viene la volteadera? Oh my god. Se viene la Voltis, señores y señoras. Se puede venir la Voltis. Ahí está con el Flash Kid. Jugando Ronald con su personaje en, de antaño, pues, que era en el Street Fighter 5. Jugaba con Bison. Jugaba con Rashido. Oh, lo tiene que botar para no sentir la presión. Saltando. Uy, cuidado con ese Flash Kid. Se la conoce. El Endon Solen. El agarre. Cuidado. El soneo. Sonic. Esto puede ser Mash Boy para nuestro amigo Slendon Solen. Cuidado. Ah, y esto es Mash Boy para Slendon Solen. Podría llevarse el punto número 5 ante Ronald del Team Infamous. Manda a guardar, cuidado, entrando por arriba. Overhead, señor de Drag Impact. Te la devuelvo, dice Helen Solen. Castiga con ese Flash Kick. ¡No! Puede ser todo para Ronald. Ah. Se viene, señores. Ripperino se abandonó la sala. Parece que ya acabó esa pelea. ¿Cómo va el resultado de Ripperino? ¿Cómo va el resultado de Ripper contra Morosín, por favor? Sigue la presión. Ay, ay, ay. No le saltes, Aguile. Drag Impact. No. Confirma. Ay, no. Y se lleva el punto número 5. Se llevó 5-0, señores. ¿Qué tal poder, ah? 5-0, señores. 6-7. ¿Cómo van los resultados? A ver, ¿cómo quedó Verdugo? Ripper contra Morosín. ¿Cómo quedó Ripper contra Morosín, por favor? Ahí está. Vamos a poner otra pelea por mientras. A ver, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó Ripper contra Morosín, por favor? ¿Cómo quedó Ripper contra Morosín? A ver, vamos a poner acá. A ver, resultados. Ah. 50 Morosín, dice nuestro amigo Salari. Oye, pero ¿cómo quedó? 5-0 ganó Ripper a Morosín. Ah, ya, 6, gracias. 5 ganó Ripper. Uy, ay, ay, señores, le empató hasta el momento. ¡Ey! ¡Oye, le empató, muchachos! 7-7, se define con estas dos peleas. Daredevil contra Reigns y Verdugo contra Fénix. Se define esas peleas, ¿ah? Al revés. Ah, no. Ah, por si ganó. Ah, sorry. Al revés. 5-0. Ah, ya. Uy, entonces. Entonces podrían empatar, ¿ah? Podrían empatar nada más. Es que estoy con doble pantalla, pues, muchacho. No, pueden empatar, ¿ah? ¿Eh? Pueden empatar. Si Dark Demon gana acá, sumaría el punto número 7. Si Verdugo le gana a Fénix, puta, empataría nomás, ¿ven? Empatarían, ¿ah? ¿Eh? Pónganse serio, muchachos, pónganse serio. empatan, muchachos. Todo depende de Dark Demon y de Verdugo. A ver si empatan. Final round. No sé cómo va el marcador ahorita. Ojo que estaba transmitiendo la pelea de Slim Solen contra Ronald.
Un día de cuidar, o un día de salir con otras mujeres, o un segundo, o un minuto, o una hora. Es un minuto, una hora, un día que le estoy quitando aquí para el no puedo hacer esa pelea. No, perfecto, para dar demon. Estoy supuesto a ser un nerd. No sé cómo van los resultados. A ver, todo depende de Ripe, de Verdugo y de... De Verdugo y de Ardemon, pues, ¿no? Para poder empatar. Hasta ahorita va 6 a 8, ¿ah? Como no sé cómo era el resultado de Verdugo contra Fénix, no sabría decirles. A ver. No. No puede ser. No. Fight. Se nos viene la Voltis. Ay, ay, ay. La volteadera. El Hadoken. ¡No! Perfect Parry. Ahora sí lo tiene en la esquina, señores. Entrando con ese Dark Crash. Bien ahí, Rengs. Right Impact. No lo veo venir. Dari Demon. Me recuerda que el día jueves, muchachos, tenemos la pelea que todo el mundo estaba esperando. El Team HDG1 de Jonghu, Pochoclo, Adma y Boris contra el Team de Predator. Evil Master, Joel, Odrasin y Predator, señores. Este es el día jueves desde las 8 p.m. Perú, 9 p.m. 20 horas Perú, 21 horas Chile, 22 horas Argentina y tu Brasil, ¿ah? ¡Prepara los memes! ¡Se vienen los memes! ¡Se vienen los memes! Oh. ¡Deja tu vaina, loco! ¡Deja tu vaina! Entrando con ese Drake Rush para castigar el taxi de Dark Demon. Manda a la esquina de Focus. Entra. ¡Oh! Es que de bueno Bornado aprovecha muy bien el error. Toma para que respete. Le mete aquí tremendo critical. Critical para castigar. Y no lo va a matar, ¿ah? ¿Eh? Ay, ya sabía. Ya sabía el Chimmy. Mire ese Chimmy en la cara de Dark Demon. No sé cómo va Verdugo contra Fénix. Si Verdugo le gana a Fénix, sumaría el punto número 7. Y si Dark Demon le gana a Rengs, sería el empate. ¡Ay, perdió! ¡Oh, no! ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó este resultado? ¿Cómo quedó Dark Demon contra Rengs? ¿5 a cuánto? Por favor, los resultados. Ahí está. 5 a 2. Gracias, Rengs. Gracias por el apoyo. Gracias, amiguito. ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! 9 a 6 hasta el momento. Uy, 9 a 6, muchachos. Verdugo, señores. ¿Cómo quedó acá? A ver, vamos a ver. Uy, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Gané. Ya, ¿cómo quedó? A ver, ¿cómo quedó el resultado? Verdugo, ¿ganaste? 5 a 3, ya. 5 a 3. Uy, qué pena. Listo, señores, y damos por ganador al Team Infamous. Felicidades. Vamos a poner acá para que vean ustedes la tabla de posiciones. Listo, así quedó, señores. Así quedó. En esta última ronda pudo haber empatado el Team HDG 2 con los... Si ganaba Verdugo y ganaba Dark Demon, empataban el resultado, pero no se pudo dar, muchachos. Muy poderoso el Team Infamous. En la ronda número 2 están empatados 4 a 4 y se definió en la ronda 3-4 dándole este resultado. Ahí como ven, muchachos, ¿eh? 6 a 10 siendo el ganador el Team Infamous. Felicidades, ¿eh? Buen juego, muchachos. Y ahora, para que ustedes vean lo que sigue el día jueves, muchachos, el día jueves se viene este encuentro. Ahí está. Miércoles no va a haber porque el team no me sale el gancho, no va a participar. Y damos por ganador el team Alto Voltaje. Y esto se viene el día jueves, ¿ah?
HDG1 contra el Team Predator, señores. Jonju, Pochoclo, Atma y Boris contra el Team Predator, que es Evil Master, Joel, Predator y Odrasin. Esto es el día jueves, muchachos, ¿no? Ya saben, muchachos, sale follow el jueves, 20 horas Perú, 21 horas Chile, 22 horas Argentina y Brasil. Esto va a ser para el día jueves, muchachos, ¿ah? Viernes también tenemos encuentro, señores, ¿ah? Continuamos con la liga aquí en The Fighting Show por Twitch. Esto es el día viernes, señores. El Team Cosadera, después de casi 3 semanas de no, 2 semanas de no jugar, va a volver el día viernes. Se estará enfrentando al Team Street Fighter 2 Legends. Será David, Nero The Boxer, Patada Veloz y Willy Falcon. Por el Team Legends estarán Noxtra, Fabio Río, Spectrus y Ungrot. Y el día sábado también seguimos con la liga desde las 8, 20 horas Perú. Team Bushido Dojo contra el Team Macherino. O sea, Darkseid, The Hunter TV, Star y Loxer contra el Team Machinino, Gestavo, Chicago, Álvaro y Matarazo. Ese es el día de sábado, ¿verdad? Tenemos 3 versus de equipos más durante esta ronda, muchachos, ¿ah? A ver, dice, gracias Ren, gracias a todo el apoyo, muchachos. Dele me gusta, seguir para que se enteren muchas cosas, muchachos. Y si se pueden suscribir, chévere, ¿ah? Para apoyar este humilde canal, muchachos, ¿ah? A ver, vamos a ver lo que tenemos el día jueves. Esta pelea, puta, va a estar buena. Va a estar buena. A personas que no le gusten mi stream, lo van a ver especialmente por esto, ¿eh? Bueno, muchachos, nos vemos. Gracias a todos. Gracias, muchachos. Nos vemos hasta el jueves, muchachos. Cuídense, muchachos. Con la bendición de Dios, me despido. Nos vemos hasta el jueves. Cuídense, chao, muchachos. Cuídense, chao.